El caso de los aportantes truchos de Cambiemos, eh, que salió a la luz en las últimas semanas, eh, de alguna manera echó por tierra esa imagen que el gobierno había construido de ser los adalides de, de, de la lucha contra la corrupción y de la pureza política. Eh, no obstante, no se trata de una, una investigación... Eh, tan novedosa y tampoco se trata de la primera causa eh, vinculada a la corrupción en el macrismo, o en Cambiemos. Nos acompaña Julián Maradeo, el es periodista, autor de Corrupción Pro, otros libros también, no, la biografía de Angelisi, eh, este libro La Trama, que acaba de salir, que tengo aquí. Julián, eh, bueno, ¿Qué tal, digo, Diego? ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos primero. A ustedes por la invitación. Julián, eh, contanos un poco eh, qué cuenta, no? cuáles son las, eh, los casos que, que abordan en Corrupción Pro, eh, en este libro que salió en marzo de este año, qué es lo que, que la conclusión que puede sacar un lector sobre justamente ¿no? la corrupción, eh, la, la oscuridad política, el dinero sucio en la política de Cambiamos. En el libro fundamentalmente con Ignacio Damiani lo que buscamos hacer fue describir el sistema que hay montado detrás eh, por parte del macrismo. Para eso, y de manera que sea didáctico pensando en el televidente, elegimos casos que registren una continuidad, pero que a su vez puedan establecer eh, un, una comparación con los principales tópicos discursivos del macrismo. Por ejemplo, cuando estamos hablando de eficiencia en el uso de los recursos del Estado, nosotros mostramos de qué manera se endeudó el macrismo en la ciudad y también eh, con quiénes. Por ejemplo, el vínculo con eh, la financiera Puente Hermanos de Federico Tomasevich, que según los testimonios de integrantes de la coalición cívica, le indicaba al macrismo para qué obras debía endeudarse y no al revés. O eh, en, en el caso, por ejemplo, de aportes para campaña, que el macrismo se ha jactado de que son de forma transparente, nosotros mostramos, por ejemplo, a través del caso de Lorena Martins, que había denunciado a, a su padre, Raúl Martins, ex agente de la CIDE. Eh, proxeneta, hoy perdido en las playas mexicanas, en una causa que eh, tiene cajoneada eh, María Romilda Cervini de Cubría, cómo salía dinero de los prostíbulos que controlaban en la ciudad de Buenos Aires para financiar la campaña. De, del macrismo en ese momento en 2011, de, bueno también la relación con eh, las empresas familiares de, del grupo Sogma a pesar de que el propio Mauricio Macri ha intentado despegarse por un trabajo de, de, muy, de mucho cuidado de, de marketing político hecho por el equipo de gran Barba en el cual eh, lo que hace es ver, eh, añadir cada uno de los problemas que vienen de, de su etapa en Sogma al padre, o sea, se los, se los atribuye. Este, bueno, así en un sinfín de situaciones que han ido permitiendo mostrar de qué manera un, un eh, programa político que se va jactando a través de distintos tópicos discursivos de venir a renovar o higienizar la política argentina, en realidad no lo hace. Otro elemento clave es eh, cuando se jactan del respeto por la independencia de los poderes, como el judicial, nosotros mostramos de qué manera presionan a diferentes magistrados, inicialmente en la Ciudad de Buenos Aires y ahora en, eh, en el Fuero Federal, en Comodoro Pi. Esos distintos elementos permiten componer un sistema. Parafraseando la, la máxima peronista, donde hay una necesidad nace un derecho, eh, ustedes plantean que un legislador macrista sintetizaba, no sé en qué contexto, eh, pero sintetizaba una, una matriz política que era donde hay una necesidad nace un negocio. Mm. Sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo explicas eso? Sí, sí, fundamentalmente encontrar, eh, identificar en realidad negocios vinculados, por ejemplo, a la, a la obra pública o eh, a la explotación de Costa Salguero, eh, lo que termina derivando en Time Warp, o lo que, es, lo que fue la relación con muchos beneficios para una empresa como Irón Monta, en que termina de, de manera fatídica para, para 12 personas. De, bueno, eso, esa frase que públicamente había dicho un concejal de Cambiemos hace unos años sintetizaba a la perfección el modus operandi de, de, del PRO, en realidad, en sus diferentes gestiones. Eh, IEXA, Calcaterra aparecieron vinculados, ¿no? incluso Calcaterra apareció como uno de los arrepentidos eh, en la causa de los cuadernos. ¿sí? Sí. Muchos se rajaron las vestiduras desde la oposición, eh, eh, incluso salieron a sindicar con el dedo, como, bueno, ustedes también, ¿te sorprendió? Eh, ¿Lo ves? Eh, eh, bueno, evidentemente hay algo que por ahí para, para la opinión pública... No, no era conocido, estas empresas del grupo Macri de la, de la familia Macri, que quizás no son tan públicas, no son tan conocidas como otros casos de corrupción del kirchnerismo. Uh -huh. ¿Te sorprendió lo de IEXI y Calcaterra? No, porque cuando uno sigue primero lo que es eh, el, el origen de las empresas Macri eh, desde la década del 60 en adelante, su relación con el Estado el hecho de que forman parte de la tan mentada patria contratista y el, la venta la venta entre comillas a, a, a Angelo Calcaterra en el momento en el que Macri asume la jefatura de gobierno de la ciudad, la cantidad de contratos que fue recibiendo tanto en ciudad como en nación con el kirchnerismo, su venta posterior a, a, al grupo de Marcelo Mindlin. Bueno, ahí uno puede registrar una continuidad para entender de qué manera operan y eh, cómo están dentro de la ley el, o dentro de las generales del funcionamiento de la obra pública y las, y el, y las empresas en que, reciben, que las reciben en Argentina. Ahora, eh, ahí hay que prestar atención en el caso de los cuadernos a lo que declaró en su momento Germán Garabano, cuando los primeros arrepentidos, entre los cuales se encontraba... Sánchez Caballero, eh, que es el ladero de Ángelo Calcaterra, motivo por el cual tuvo que ir Car Calcaterra a declarar, muchos dicen digitado, digitada su declaración por, por el Tano Angelici, eh, ahí hay que, hay que escuchar lo que dijo en su momento Germán Garbano, y es que muchas de esas declaraciones parecían guionadas por abogados. O sea, eh, no es que están declarando los, los, los empresarios en función de aportar toda la información para sanear un sistema eh, que tiene olores cloacales, sino que lo que están buscando es en todo caso cerrar cuentas con eh, un elenco gubernamental que ha perdido mucho poder en su relación, en este caso con la justicia, y que eh, no están eh, contando en realidad toda la verdad. Hay una estrategia de los abogados, pero también hay una estrategia de los empresarios al respecto. De sorpresa, que es lo que vos preguntabas, nada. Claro. Nombraste a Daniel Angelici, presidente de Boca, y... Un tipo que también eh, se, se lo indica como un operador judicial, eh, uno, una de las manos eh, ejecutoras en la justicia de Macri, ¿sí? o, o, o quizá como eh, un hombre, el, un, un monje negro. ¿no? Carrió incluso lo, lo planteaba un poco de esa manera. Eh, ustedes escribieron mucho sobre él, lo investigaron. Primero, ¿quién es Daniel Angelici? Sí. Si nos puede decir. Y, perdón. Eh, y segundo... Eh, Macri en Boca, Macri en la ciudad, Macri en Nación, ¿hay un parámetro que uno puede leer como alguna, alguna línea ahí eh, en cuanto a las políticas y sobre todo las políticas más turbias de, de la política? Eh, arranco por la última. Sí, hay una continuidad. Eh, eh, primero, la continuidad de qué gente lo acompaña. O sea, eh, por ejemplo, cuando él se va a Boca, más allá de la alianza que hace inicialmente con la facción de Roberto Digón, que se termina eh, corriendo en el segundo mandato, y, y, y también algún tipo de acuerdo con el Cotino Sigli en ese momento en Boca, Macri se lleva a muchos ex-Sogma eh, a trabajar con él e incluso luego va incorporando a muchos de los que integraban las fundaciones que son el soporte político y económico en algunos casos para hacer política del macrismo. Entre ellas estuvo, pasó por Boca María Eugenia Vidal. Eh, más allá de eso, también estuvo Andrés Ibarra que eh, luego lo fue siguiendo Macri en cada uno de sus gobiernos y es un ex-Sogma muy importante. o También Orlando Salvestri. Sal Trini, que estuvo en su momento en la explotación del correo argentino por parte del grupo Macri. la continuidad uno puede encontrar, por ejemplo, casos de sobreprecios, como es el de los palcos VIP de Boca, ahí aparece la, la, la empresa de, de Riva Hermanos, que luego aparece también sospechada de sobreprecios. Con, una, eh, con cambios de forma en lo que es el Metrobús 9 de julio, fundamentalmente hay una innovación en la forma, no son el clásico caso de sobreprecio, sino se habla de la redeterminación de los plazos de obra, una obra que está, eh, está pautada para desarrollarse en determinado tiempo por determinado monto, y eh, lo que se hace es ir ampliando el plazo y la empresa termina cobrando casi el doble de lo que se pautó inicialmente. En cuanto al TANO, eh, el TANO eh, lo que es es el eje de una trama de poder compleja. Él es un militante radical desde la década del 80 que rápidamente desarrolla una vía que resulta clave para entender una buena parte de su poderío ya que lo que hace es engordar su caja. A través de su inserción en el mundo del juego, es uno de los vinqueros más fuertes de la provincia de Buenos Aires. Y a eso se le suma la estructura radical para influir en eh, y acercarse con algún nivel de privilegio a charlar con jueces, con integrantes del Superior Tribunal de Justicia o plantearle a la mesa judicial del macrismo que se reúne todos los martes. Con, con Garabano y Pablo Crucellas al frente, eh, determinaciones que los puedan llegar a, a condicionar. Nosotros no lo vemos como un operador, lo vemos como alguien que tiene diferentes cuotas de poder, que reunidas lo vuelven un actor clave para entender por qué es que se sienta eh, en la mesa del presidente de la Nación. Bien, este momento eh, político y económico también. Eh, se plantean políticas de ajuste, muchos despidos en varios sectores del Estado. No obstante, cuando uno va a mirar el, el, la cantidad de dinero que quizás se orientan a la masa salarial o, o la cantidad de trabajadores o, o, entre consultores ¿no? y empleados de un ministerio, no parece haber eh, una, una merma importante. Por lo menos eso, eso se ve. Eh, digo, esa, esa política de, de, de quizás aumentar el gasto público para dar a poner consultores amigos, para generar situaciones de incompatibilidad eh, eh, entre los deberes de funcionario público y alguien que viene de un sector mm. privado, como pudo ser con ministros. De, de la talla de Arangura en su momento. ¿Eso ustedes lo entienden y lo elaboran en el libro? Sí, sí. La, la vieja estrategia, que no es, no es argentino, es, eh, ocurre en todo el mundo, de la, de la puerta giratoria, es algo que en el macrismo se ha ido dando. Fundamentalmente, nosotros vamos registrando casos en lo que es la contratación de consultoras como forma de financiación de la política. Hay un caso paradigmático al cual se le ha prestado poca atención, que es el de la consultora Signica de. De, que tuvo entre sus integrantes a Diego Kravitz. Diego Kravitz en ese momento era legislador del PJ y luego del Frente Renovador. Él recibía contratos del Ministerio de Hacienda en ese momento conducido por Néstor Grindetti. Bueno, Néstor Grindetti hoy es intendente de Lanús y Diego Kravitz es su secretario de seguridad. Sí. Esas son formas de financiar la política igual que las... Eh, a través de las de las fundaciones. Recordemos cuando se conoció el caso de Gabriela Miquetti, eh, a quien le habían robado tanto dólares como pesos. Más allá de que luego fue sobreseída, Miquetti eh, lo que permite fue que todos eh, veamos con claridad qué hacían y cómo funcionaban las distintas fundaciones del macrismo. Eh, que eran más que nada canales para recaudar dinero, para hacer política sin registros contables, sin presentación de balances, una serie de irregularidades llamativas. Las conocimos por un hecho anecdótico. Bueno, en eso el macrismo lo que ha demostrado es una, una racionalización a la hora de desarrollar un sistema de recaudación a través de distintos canales fantástica. Y esos tipos que quizá eh, son contratados, ¿no? a tipos que. Quizás son figuras de, de, de consultoras y a la vez fueron empleados, trabajadores de jerarquía de empresas privadas importantes. Digo, ahí hay como un lobby encubierto que en Argentina, digo, puede que no esté penado o que sea muy difícil de comprobar, pero es una, una estructura de, de lobby bueno, concreto. Sí, eh, está el informe que realizó en su momento el equipo de la Universidad de San Martín, conducido por Ana Castellani, eh, señalando que alrededor de 330 ejecutivos. Eh, formaron parte del primer equipo que asume con Mauricio Macri, o eh, que 27 ejecutivos de bancos eh, privados nacionales e internacionales te, se integraron al equipo financiero del macrismo cuando, cuando asumió. Bueno, claramente muchas veces cuando hay que hablar de, de, las, de las gestiones eh, hay que entender cuál es la matriz, y en la matriz este es uno de los aspectos más importantes. Bien, ahora cambiando un poco de tema, eh, bueno, acaba de salir ¿no? el libro La Trama, eh, de tu autoría, eh, que trabaja un poco lo, los delitos de abusos y, mm. y el encubrimiento por parte de la iglesia de estos, ¿no? Eh, contame un poco de, de qué va y mm. a qué nivel estamos hablando de esos encubrimientos. El, el, bueno, la, la idea de la Trama, y por eso el título del libro, es eh, no tanto hacer un repaso de casos, sino de hablar del de sistema de encubrimiento que hay, eh, el, eh, o que mejor dicho, rige desde el Vaticano y atraviesa a la jerarquía católica de cada uno de los países desde la década del 60 en adelante. Lo que hago es ir mostrando cómo fue modificándose y complejizándose ese sistema de encubrimiento, eh, llegando hasta el presente, al punto tal que en enero de 2014 el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas emitió un informe en el cual, entre otras críticas, eh, un informe a uno de sus Estados miembros, en este caso el Vaticano, eh, eh, en el cual una de las críticas era que el sistema de encubrimiento de sacerdotes se mantenía en funcionamiento. A eso le suma la creciente violencia sobre religiosas y eh, la paternidad no reconocida de por parte de sacerdotes. Bueno, eh, tenía hasta septiembre de 2017 el Vaticano para responder a través de otro informe en el cual tenía que demostrar contundentemente qué estaba haciendo para resolver ese problema. No, no lo respondió. Es una mora que cada papa en su en, su, en eventualmente cuando tenía que hacerlo no 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 cumplió con esas fechas. Lo cierto es que en el libro Desarrollo el sistema, por un lado, por otro lado elijo tres casos paradigmáticos de abusos por parte de curas en Argentina para mostrar eh, de qué manera opera ese sistema. Uno es el del Instituto Próbolo, muy en boga por estos días, el otro es el de Julieta ñasco, referente nacional de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico, y el otro es el de los sobrevivientes de Justo y Larras, que acaba de ser condenado a 25 años de prisión por corrupción agravada de menores. La tercera parte del libro trata sobre la la creación de la red de sobrevivientes y lo que significa en la vida de una víctima el paso de víctima a sobreviviente es decir el momento en el que decide eh, organizarse y reclamar públicamente para que los chicos de hoy no atraviesen lo que les tocó vivir a ellos en su infancia muy bien julián maradeo autor coautor del tano y corrupción pro y autor de la trama muchas gracias por acompañarnos a ustedes